Encontramos en esta mañana con un grupo de gente que nos van a contar, ellos nos estábamos riendo porque claro, ellos se llaman GAT, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar de teatro, de cosas lindas, de cosas importantes que se vienen sobre todo en este año porque cumplen un nuevo aniversario. Bueno, cuéntenos ustedes de qué se trata, quiénes son exactamente para que aquellos tal vez que no los conozcan y bueno, y qué se prepara para festejar estos 43 años. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Este próximo 4 de julio se cumplen 43 años del primer espectáculo que hizo el Grupo Actoral Defensores, obviamente en el Club Defensores. Y más allá de meternos en la melancolía, en el recuerdo y en el volver a repetir qué jóvenes éramos, lo interesante de esto es que aquel grupo fue un hito en la rica historia del teatro aquí en nuestra ciudad. La obra fue El Organito, donde actuamos nosotros cuatro, y bueno, Daniel tuvo la certeza de que era un buen momento para hacer un recordatorio de aquello. Y estamos acá invitando a todos los integrantes del GAD de aquel momento y para reunirnos justamente el día 4. Es como si fuese un reencuentro de egresados, ¿no? Como hacen esos reencuentros cuando se egresan después de 20 años. Hoy, después de 43 años, este grupo teatrero se reúne una vez más. Bueno, ¿qué preparan para ese 4 de julio? Bueno, en principio hay una agenda de actividades. El día 3, un día antes de celebrar el aniversario, nos estará visitando Norberto Fernández Barruti, que fue nuestro primer director en aquella obra El Organito, y hoy actualmente es el director de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estará viniendo y acompañándonos. Con una charla que brindará, donde abordará el tema del arte, el teatro y la reflexión. Así que invitamos a todos aquellos teatreros, a aquellos que están haciendo sus primeros pasos, iniciándose en la formación actoral, a que puedan acompañarnos y participar de este evento. Bueno, el día lunes es en el quincho del Club Defensores, entrada por calle Belgrano 689, a partir de las 19 horas. Y al día siguiente, el día 4, por la mañana, estaremos recordando a todos aquellos compañeros que están fallecidos, que hay unos cuantos compañeros, así que bueno, estaremos llevando al cementerio una ofrenda floral. Y por la tarde estaremos brindando una conferencia de prensa, que más que una conferencia de prensa decimos es charlar acerca de este tema, contar quiénes somos, qué hicimos. Por qué nos constituimos en ese momento, donde fueron realmente momentos difíciles, en aquellos tiempos de dictadura, tiempos difíciles, donde pudimos organizarnos, como bien relataba Marcelo, alrededor de expresarlo para poder decir qué sentimos por el amor, qué sentimos por la vida, qué sentimos por la muerte. Bueno, ese día de 4... también a las 19 horas en esta conferencia de prensa, también invitamos a todos aquellos que nos puedan acompañar, digamos, que quieran participar, la entrada es libre, gratuita, y posteriormente compartiremos una cena con todos los compañeros, ya contamos alrededor de 20 ya que vamos a estar participando de esta cena, así que bueno, esto es un poco la actividad que vamos a desarrollar estos dos días. Es muy interesante sobre todo escucharlos, porque digo, después de 43 años, el teatro sigue muy vigente en nuestra ciudad y eso los hace a ustedes no solamente no como promotores de todo este trabajo. ¿Qué sienten ustedes haber llegado allá, como bien decían ustedes, ya hace 43 años y que el teatro siga muy vigente en nuestra ciudad? Bueno, sí, para nosotros, en el caso mío particularmente, fue una experiencia muy linda, porque bueno, yo siendo prácticamente como todos acá, nacido y criado adentro de ese club,
teníamos otras actividades, que eran el fútbol, las bochas, todo ligado al deporte, ¿no? Y de pronto apareció este muchacho Barruti con la idea de que yo podía trabajar en teatro. Así que bueno, él me proveyó de las armas realmente que se necesitaban y la corajeé. Y bueno, y para mí fue una experiencia hermosa que se la deseo a cualquiera de los chicos que en este momento tienen la posibilidad de hacer teatro, que lo hagan, porque realmente es una cosa muy linda que le puede servir para todo, porque aprenden de literatura, aprenden a desarrollarse en la vida, aprenden a relacionarse con los compañeros, con los amigos, así que yo considero que bueno, eso para mí fue y tiene un valor inigualable. Y bueno, y con el grupo que se formó y ahora estamos reviviendo estos 43 años, no hacen más que traer un medio nostalgioso, ¿no? Decir cuánto ha pasado, ¿no? La pucha. Así que eso para mí no tiene precio. Dicen 43 años, pero ¿cuántos años estuvieron haciendo teatro? ¿Hacen el teatro actualmente? Está bien, sí, 43 años de aquel estreno. Pero Marcelo y yo también, y Daniel de alguna manera también ha seguido siempre relacionado con el teatro. No es que fue allá y allá quedó el recuerdo. Lo que hemos podido hacer, acercarnos, trabajar, dirigir, digamos, son otras realidades hoy, pero sí, hemos seguido relacionado en su gran mayoría con el teatro. Creo que todos. Omar, si bien por ahí no subió de nuevo al escenario, pero acompaña con todas las obras, digo, es gente que se ha acercado al teatro a través de aquel teatro por ahí, ¿no? De allá de hace 40 años y que siempre estuvo en definitiva relacionado con él, ¿no? No que se ha abandonado. Claro, sí, sí. No, se hicieron 3-4 obras. Bueno, después por cuestiones internas, de no de pelea entre nosotros, sino internas, es muy difícil hacer teatro en clubes deportivos. No, digo, el club nos abrió las puertas de par en par, pero nosotros sabíamos perfectamente bien que nos íbamos a encontrar con que había otras actividades. Digo, o que había boxeo, o que había fútbol en la canchita, o que tenía el salón. Bueno, eso hizo que en definitiva el grupo se trasladara a otro espacio, manteniendo el nombre, pero a partir no se llamó Grupo Actoral de Defensores, se llamó Grupo Armando Discépolo. O sea, se mantuvo la sigla, pero se cambió el nombre. Bueno, hoy... Además, perdón, quiero decir, mientras estuvimos en Defensores, construimos una sala de teatro que está ubicada en el primer piso, tras lo que es la Secretaría. Lamentablemente no la pudimos estrenar y hoy se dedica a otras actividades que tiene el club. Pero bueno, no sé si hay... Lamento... que no debe haber fotos, sí, como sala de ajedrez, pero las chicas del teatro boleaban ladrillos al lado nuestro, así que fue eso muy a pulmón, lo cual es una cosa para destacar. Con respecto al teatro actual, ¿se trabaja de la misma manera que hace 40 años, por ejemplo, Marcelo, que está también muy activo en el teatro actualmente, y lo vimos, ¿no?, trabajando con juventud, con chicos muy chicos, y bueno, ¿se trabaja de la misma manera? ¿Se tiene la misma pasión? ¿Se tiene el mismo amor? Sí, sí, esa es una de las cosas que se mantienen. Pero lo que hay de diferente es que ahora... antes se trabajaba como un grupo, ¿no es cierto? Y ahora son más, es más individual el trabajo, porque hay distintas procedencias y eso es inevitable. Pero igual la solidaridad es una cosa que prima en esta actividad, porque uno siempre necesita del otro. Me encanta realmente que se junten, que se unan, que todavía exista esta camaradería que hay, que se nota que hay entre ustedes. Así que, bueno, Daniel, contanos y repetinos en realidad las actividades, tanto el día 3 como el día 4 de julio. Sí, recién decía algo, yo recordaba algo bastante risueño que decía el Chulo,
como en el club convivíamos por ahí en los ensayos con gente que estaba practicando boxeo. Así que era muy divertido. Y bueno, y para nosotros también fue el hecho de salir del club, fue bastante traumático, ¿no? El hecho de pasar a ser un grupo de teatro independiente con los costos que eso tuvo, ¿no? Para todos nosotros, emprender, digamos, una vida independiente. Bueno, recordamos la actividad el día lunes a las 19 horas en el quincho del Club Defensores, entrada por calle Belgrano 689. Ahí contaremos con la presencia de Norberto El Colo Barruti, donde brindará una charla que abordará el tema de el arte, el teatro y la reflexión. Y al día siguiente, el día 4 por la mañana, estaremos presentes ahí a las 11 de la mañana, estaremos ahí presentes en el cementerio llevando una ofrenda floral a todos los compañeros fallecidos, compañeros de teatro. Y por la tarde estaremos brindando una charla, una conferencia de prensa, conversando con los amigos de manera de revivir este momento. Y bueno, a las 9 de la noche compartiremos una cena y viene a celebrar, digamos. Si no hay comida, hay que celebrar. No la vamos a abrir así en general. Hay que... Si no hay cena, no hay festejo. No hay festejo. Bueno, muy bien, señores, muchísimas gracias y felicitaciones realmente por todo lo que han trabajado, por todo lo que han logrado y bueno, y por tener esta capacidad, ¿no?, de revivir, de volver a soñar y obviamente de juntarse una vez más para que esto siga vigente, para que no muera el teatro. Y bueno, y los felicitamos obviamente desde todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.